Santi. La va teniendo Cristian Cruz, que va controlando la pelota. Cruz, Cruz toca hacia atrás nuevamente para que en el fondo la tenga Miramar y mete otro pelotazo en largo. Bola que va sobre el sector derecho, intenta avanzar, pelea el Cebrita. Atención, le queda con el menos Yepes que engancha. Se viene Yepes, se aprieta Yepes. De Miramar, Misiones, el colombiano Yepes tomó la pelota sobre el segundo palo, giró y terminó rematando cruzado, nada que hacer para Lucero Álvarez, y de esta manera Miramar Misiones a los 6 minutos del encuentro termina abriendo el marcador. El Cebrita quiere sacar ventajas, el Cebrita quiere pelear la punta, el Cebrita quiere bajar al gaucho del Pantanoso, y de la mano del colombiano encuentra el primero. Miramar Misiones 1, Progreso 0. ¡Qué golazo de Miramar Misiones! Primero porque Matías Rodríguez pone una muy buena pelota de izquierda a derecha a la última línea de Progreso, saltea lo que es la espalda de Danilo Sconegui. Y ahí está Ignacio Yepes, que ataca la pelota, engancha la marca del número 28 y la cuelga al ángulo de Lucero Álvarez, que nada tiene que hacer. La mira entrar a las redes, un golazo de Miramar Misiones, que lo gana en estos primeros minutos 1-0. Sport 890 más, mucho más. Acaba de venir el centro al área, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Progreso, que encuentra rápidamente el empate a los 10 minutos. El centro que cayó sobre el punto penal la terminó de empujar Franco López, pero todos van a abrazar a Maxi Viera, que es en definitiva el que colocó la pelota en el área. Entre tantos nombres que aparecieron, Progreso termina encontrando el tanto de la mano de Franco López. Conectado, bien conectado Viera, bien conectado el gaucho, que ya reacciona. En 10 minutos el partido está empatado y cae el primero. Festeje Progreso, festeje 1-1, quiere el Palermo. Increíble, cuando Progreso había tenido su primera chance en el primer tiempo, Maximiliano Viera de pelota parada, tiro de esquina, pone una muy buena pelota a lo que es el punto penal. La ataca Franco López ante la estática salida del golero Añasco, ni que hablar de la línea de 4 de Miramar Misiones. Y contra el primer palo en 10 minutos pone el 1-1 en un partido de ida y vuelta muy interesante. Sport 890 más, mucho más. 9-7. Estaba teniendo Progreso, moviendo la derecha izquierda, recibe nuevamente Viera, que se viene con el pelotazo. Dominó el gato Gastón Colmán, giró, remató, está. ¡Gol! ¡Gol! De Progreso, apareció el gato Gastón Colmán, el hombre que tanto insistía en el área, el hombre que tanto lo buscaba, que hacía el juego sucio, que no aparecía en el marcador, y ahora sí, terminó encontrándose con el gol Gastón Colmán para que Progreso remonte el resultado, para que ya lo haya dado vuelta el equipo campeón del competencia, que va expreso, en un tren rumbo al ascenso. Festejando Progreso, festejando a ese grito habitual al cual se aferra en todo un barrio de La Teja. Progreso está ganando tantos contra uno, el gato Gastón Colmán. Festeje Progreso, festeje. Todo de Gastón Colmán, porque Miramar Misiones era mucho más en el partido, era un peligro constante para la última línea de Progreso, y era una de las chances que tiene el gaucho del Pantanoso en una jugada individual de Gastón Colmán. Pase por banda izquierda de Maximiliano Viera, la para de pecho y ya sabe que va a rematar contra el palo derecho de Añasco. Remata con mucha potencia, lo que hace que el desvío del arquero Añasco meta la pelota contra el palo. Lo gana Progreso 2-1 sobre Miramar Misiones en un encuentro de ida y vuelta, cuando Miramar Misiones era protagonista. Sport 890 más, mucho más. Balón que va teniendo la mitad del campo de juego. Esférico controlado por parte de Lombardi. Lombardi juega sobre la punta derecha. Va a unir el centro al área de Gómez. Bola que cae sobre la media luna. Intentan despejarla. Consigue Progreso. Va para Damo y se viene Valentín. Se viene el héroe de La Teja. Termina cerrando atento. Miramar se pierde afuera. Minuto 50. Esto va a ser victoria del gaucho.
club a ganar por 2-1. Con gol del Gato Gastón Colmán, con gol de Franco López, lo comenzaba ganando Miramar con gol de Yepes. Al grito del soy del gaucho, el equipo de Progreso sigue festejando este campeonato. Va a venir a tirar una victoria que tiene otra resultancia muy especial como la semana pasada frente a Tacuarembó. Balón que queda en la mitad, pelea Vargas, pelea Miramar Misiones, que ahí lo envían al largo a buscar nuevamente a Noel Soria. Revienta Progreso, bola que se pierda afuera. Esos eran los últimos 20 segundos. Miramar tiene que colocarla allá en el área si cree algo. Balón que va encontrando en el fondo, la va teniendo Salazar, la tiene que colocar ya porque se le termina. Mete valor que recorta la noche, cae sobre la media luna, peina Vargas, queda y nomás devuelve Progreso. Balón que le va quedando nuevamente el equipo Cebrita, logra controlar, bajó a Damo, el disparo. ¡Gol! 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 ¡De Miramar Misiones! ¡Que lo empata la hora, todo esfuerzo! ¡Que lo empata la hora, corazón y vida! No pudo ningún jugador de Miramar Misiones en el segundo tiempo con los cero Álvarez. Sí pudo un desvío tras un remate de media distancia. La pelota se termina colocando contra el palo derecho del arquero. Miramar Misiones intentó, luchó, golpeó a Mauricio Gómez, el encargado de pegarle este pelotazo que se desvió y la termina mandando a guardar Progreso en contra. Miramar Misiones insistió y por eso se merece llevar la unidad. No me canso de decirlo, cuando piedras el rancho en algún momento, una fisura encontrás. A Lucero lo salvó, en este caso su compañero, y el rebote. Y Miramar se aferra al rezo de la niebla para quedarse con la victoria y de la nada llevarse esta unidad que tiene. Sí, reitero, sabor a victoria. Empató Miramar con el contra del cierre 2-2. Increíble, agónico y justificado el empate de Miramar Misiones. Cuando el arco de Lucero Álvarez parecía invencible, es el número 16, Mauricio Gómez, que con un remate a media distancia y un desvío en la última línea de Progreso, se lleva la igualdad Miramar Misiones. El gol de Matías, el gol de Mauricio Gómez, tras el desvío en la última línea de Progreso, le da el empate agónico en una noche increíble en el Parque Palermo. Sport 890 más. Mucho más.